Esta semana para matemáticas vamos a repasar sumar y restar con fluidez. Entonces, repitan conmigo. Yo puedo sumar y restar con fluidez. Recuérdese que fluidez significa qué rápido usted puede hacer algo. Entonces, vamos a comenzar diciendo qué es esto, cómo se llama esto. Este es el símbolo de qué. Muy bien, de restar. Entonces, este es el símbolo de más. Muy bien, de sumar. Muy bien, chicos. Ok, vamos a comenzar con nuestro símbolo de sumar. Recuérdese que para sumar los números se ponen más grande. Quiere decir que usted va a tener más. Y aquí les puse una carita feliz. Más. Muy bien. El otro símbolo que vamos a ver es el símbolo de resta. Y cuando uno resta, uno tiene menos. Los números se ponen más pequeños, más chicos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a comenzar. Si usted quiere, puede usar su estrategia de usar los deditos, puede hacer un dibujo, pero recuerde, usted quiere intentar hacer las oraciones de números lo más rápido que usted pueda, ¿ok? Comenzamos. 1 más 2. ¡Tarán! 2 más 2. ¿Qué es 2 más 2? A ver. ¡Tarán! Próximo. 6 menos 1. ¿Qué es 6 menos 1? Muy bien. Chicos inteligentes. 2 más 1. ¿Qué es 2 más 1? Vamos a ver. Ups. ¡Tarán! Próximo. 3 menos 1. ¿Qué es 3 menos 1? 2. Muy bien. ¿Ves el cerebro? Sí. Sacó 2. 2 más 2. A ver. Muy bien. 1 menos 1. ¿Qué es 1 menos 1? 0. Muy bien. Ese es fácil. 4 más 0. 4 más 0. A ver, JJ, ¿cuál es 4 más 0? Oh, no sabe. No sabe. 4. Muy bien. 1 más 1. Súper fácil. Muy bien, chicos. 2. 1 más. 5 menos 0. 5. Muy bien. Ahora quiero, si se recuerdan, no la semana pasada, pero la semana anterior, ustedes hicieron flashcards. Así como la de las maestras. Quiero que saquen esos flashcards y miren a ver cuántas puede hacer solitos y rápido, con fluidez. Dígale a su hermanito, hermanita que lo ayude. Mire a ver cuántas usted ya se sabe con fluidez. ¿Muy bien? Ok, espero ver sus fotos. ¡Chao!